Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí hoy pues para presentar un sello postal que entra dentro como un acto más de los actos que estamos celebrando durante el centenario de la proclamación canónica de la Virgen de los Remedios. Ahí estamos viendo personas, instituciones que se están volcando con nosotros, como es el caso de la Asociación Filatélica Chiclanera Oda, que nos ofreció la posibilidad de hacer un sello postal conmemorativo para este centenario, y desde luego la idea pues fue, le dimos una bienvenida extraordinaria porque entendemos que lo merece y desde luego darle respuesta a la demanda que hicieron ellos, y desde luego muy, muy agradecido. José María, no, que es su presidente, no comentará ahora lo que representa y lo que mueve todo este mundo de los sellos, que de verdad que es un mundo que a través de un sello, pues cuando uno se da cuenta de lo que realmente mueven los sellos, pues de alguna manera pues se está llevando la imagen de nuestra patrona y por supuesto la celebración de este centenario pues a muchos lugares de España. Y bueno, no solamente de España, ellos tienen demanda del mundo entero, del extranjero, que ahora José María lo detallará más detenidamente. Así que desde luego darle desde luego una vez más las gracias a la Asociación Filatélica Chiclanera Oda pues por esta iniciativa tan emotiva para nosotros y tan, creo, importante para el pueblo de Chiclana. Simplemente corroborar las palabras que ha dicho aquí nuestro amigo Manuel Moreno, ¿no verdad? Para nosotros, cuando surge la idea de hacer este sello, fue una verdadera satisfacción el escuchar por boca de nuestro querido amigo José Luis Aragón Pané, que fue el primero que llegó y nos llevó la idea. Después la corroboramos todos, pero en principio fue José Luis. Pues vimos la gran oportunidad de participar y unirnos a la cantidad de personas que están conmemorando el centenario del patronazgo de nuestra patrona, vaya la redundancia. Como digo, es una verdadera satisfacción. Nos surge este sello, un sello que, como bien tú has dicho, puede navegar por España y por el extranjero. Está en principio eso para todas las cartas que pesen menos de 20 gramos. Pero eso no es motivo insuficiente para que, si una carta pesa más de lo normal, pues en vez de llevar un sello, llevaría dos. La demanda, pues no solamente es España. Esto es una tirada ahora mismo corta, pero que se alargará en el tiempo con nosotros y que llegará a muchos rincones de la geografía del mundo. Más que nada, la Europa la tenemos toda acogida con todos los sellos que vienen saliendo de nuestra asociación, y este no iba a ser menos, al contrario. Para nosotros, como ya he dicho anteriormente, es una verdadera satisfacción el poder contribuir a que la imagen de nuestra patrona sea reconocida no solamente en España, sino fuera de ella. Esa es la idea que llevamos con todo esto, puesto que estos sellos que utilizamos y hacemos en nuestra asociación, si nos siguen alguien los pasos, sabrán de que siempre lo hemos dedicado a personas ilustres de nuestra ciudad y monumentos que así lo especificamos. Están reconocidas todas las figuras que han salido de nuestra ciudad, como todas las iglesias que tenemos en Chiclana, todas están recogidas en sellos, eso por nuestra asociación, y que están a disposición de quien quiera comprarlo, como es lógico. Como digo, nos sentimos orgullosos de contribuir y esperemos que no sea el último detalle que podamos servir Oda hacia la comunidad. Muchas gracias. ¿Qué precio tiene el sello? El sello son ellos los que lo van a marcar el precio. De salida sale 1,38, creo que es, 1,38 euros. Ya ellos serán los que marquen la pauta de lo que va a costar sello, porque queda entre manos de lo que es la asociación precisamente de aquí de los Remedios.
Sí, como muy bien ha dicho José María, tiene un precio de salida, un precio que está estipulado por correo. Bueno, la intención es que cueste lo que diga correo. Nosotros nos sentimos más que alabados con que la imagen de nuestra Virgen de los Remedios, nuestra patrona, pues circule y se vea en el mundo entero. Bueno, pues la verdad es que aunque parezca que queda poco, queda poco tiempo y mucho trabajo todavía por hacer, pero bueno, eso lo tenemos controlado, tenemos asumido y bueno, todavía estamos recibiendo confirmaciones de representaciones de hermandades de patronas de fuera que van a venir y bueno, en eso estamos en el día de hoy ocupados y como vamos, y por supuesto con esto, como no podía ser de otra manera, un acto muy importante. No, en la calle se verá distinta y bien distinta. Hay que ir a la calle a verlo y a comprobarlo.